tal? Soy Atágora, empleada de LUDE, y trabajo en la piscina municipal del municipio de Ingenio, ¿vale? Entre otras disciplinas, doy mantenimiento para mayores, que es donde he enfocado en la clase de hoy. Un poquito de mantenimiento articular con unas pesitas, si tienen mancuernitas en casa, que a casi todos en la cuarentena nos ha dado por pillar por diferentes páginas unas mancuernitas. Bueno, vamos buscando lo que sigo hablando, ¿vale? O si no, dos botitos de garbanzo, dos botes de leche, dos calcetines con judías, lo que tengan preparado, que seguro que con todo este tiempo tienen algo arrimado por ahí que han estado usando para activarse un poquito en casa. Sin nada más, pongo la música, hacemos un poquito de calentamiento y empezamos. ¡Vamos! Caminamos en el sitio. Suave. Recuerdo, la clase está enfocada a los mayores, pero cualquiera puede hacerla, siempre hay progresiones, que las iré recordando durante la clase, pero la cuestión es que no nos estemos quietitos, que participemos. ¿Vale? ¡Marcha! Si apenas puedes despegar las piernas, si te quieres poner ritmo, ¡pónselo! Eso es, bien. Vamos con la punta al frente. ¿Vale? Trabajamos un músculo del tren superior, ¿vale? Y
Para descansar luego hacemos algo de piernitas, pero las piernas las voy a hacer en activo para que rompa el sudor, ¿vale? Una manita quietita y la otra es la que va a subir. Te explico que si tienes problemas cervicales, un poquito rotador, molestias o demás, la baja. Eso es. No la mantengas sometida, sino la baja. Si puedes. 6, 7, 8. La mantengo y por la otra. Eso es sencillo, lo vamos a hacer en casa. Venga, ánimo, con la dos. Una, un poquito de peso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Baja las piernitas. Lo dijimos. Activo las piernas. Mancuerna de las piernitas. Eso es. Paso a paso. Que te cuesta el paso largo. Marcha. Mantén las mancuernas rígidas, los brazos de aquí. Eso es. Puedes alargar el paso. Marcha. Me quedo. ¿Vale? Pero bien agarrado lo que hayamos cogido con peso. Y vamos a trabajar el bíceps. Dos. ¿Cuánto? 8 por 3. 4, piernitas quietas, 5, 6, 10, 7, 8, más, 1, 2, 3, 4, 5, 7, a por las 8 últimas, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, sigue en marcha, muy bien, sudando ya, sigue en marcha, piernas en movimiento, activa, damos un paso al frente, las mancuernitas, como digo, un jarrón, y vas hasta donde puedes, ¿vale? Si puedes hasta aquí, perfecto, si no, hasta donde puedes. Cuento 8 por 2, 2, 3, recuerda, la rodilla no se repasa. Aprieta el abdomen, ayúdate, 5, 6, 7, 8, vamos, vamos con la otra, da un paso al frente, coloca, aquí, 4, 1, 2, recuerda que no hace falta llegar abajo, 3, hasta donde me llegue, 5, 6, 7, gáname 8, 7, la última, 8, otro poquito, paso a paso, marcha, nos colocamos, ya vimos que si fuéramos un pájaro volar, ¿vale? 3, 8 más, 2, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, un detallito, ¿vale? Cuando hagan así, no engruñen el cuello en medio de los hombros, es como un pájaro, huele nada más, ¿vale? Suerte caminita las mancuernas. ¿Vale? 3. Si voy con la mano contraria, 5. 6. 7. 8 más. Que no puedes, mira, solo tú. Entonces mueves. ¿Vale?
mirando al techo, ¿vale? Y apenitas separamos los bracitos, ¿vale? En lugar de tenerlos perfectamente alineados, apenitas hacia afuera. Cuento 8 por 2. Hasta abajo y hasta el hombro. 1, 2, 3, 4. Ocho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ocho, no pares, marcha. Deja la puerta en la mano. Marcha. Seguimos con la más corta de la mano. Pero quiero que suban las rodillas lo que puedan, ¿vale? Alterna, ¿vale? Mantenga el pie firme, no bobo, ¿vale? Y el abdomen siempre activadito. Aprovecha. Vale, colocamos los bracitos. Date. No hace falta. Falta y rápido, ¿vale? Lo que no quiero que me hagan es que, ¿vale? Quiero que me dejen las manos quietas y suban las rodillas lo que puedan para los atrevidos. Pierdo el equilibrio, es más difícil.
Si tengo las manos así, que si estoy liberada. Vamos. 8x2. Hasta donde pueda. 3. 4. Cuando suban, muerde. Aprieta el culete. 5, 6, 7. 8. Es fácil. Hasta donde pueda. Si puedes hasta aquí, hasta aquí. 6, 7, 8. Marcha. Se me van los pies a bailar, lo siento. Más cuernita. Último de brazo. Y acabamos con la clase. ¿Parece? Thank you.
Busca tu ombligo. Mira al frente y hasta que la mirada toque el techo. No más. Genial. Una más, al ombligo. Al frente. Hasta que la mirada toque el techo. Genial. Abre piernas más anchura de cadera. Y me lleno de aglote. Suéltalo. Regálame la última. Maravilloso. Espero que se lo hayan pasado bien. Y si no bien, hayan sufrido un poquito. ¿Vale? Les recuerdo, la clase está enfocada a los mayores, ¿vale? Mayores o personas con diferentes patologías o problemas que no puedan alcanzar un nivel, ¿vale? El todo es estar activos. Recuerdo y siempre insisto en que tengan mucha paciencia, que ya queda menos. Que no se me vuelvan locos porque ya no dejan ir a la playa, ¿vale?